Hola Ignatius, hoy os la bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que quiero hablaros de las novedades de octubre. Sí, de las novedades de octubre porque septiembre se está acabando y como nada lo suficiente de sí, pues tenemos octubre por delante que está rellenito de libros nuevos. Pues eso, quería hablaros de algunas de las novedades que salen a la venta durante las próximas semanas y que tengo intención de leer. Es porque son muchos libros los que están saliendo últimamente y, no sé, llegará un momento en el que o bien dejen de publicar cosas que me interesen o no sé, me explota el cerebro o algo. No me dejan meter más libros en casa, solo digo eso. Es probable que me explote el cerebro. Uno de los primeros libros que llegará a las librerías durante este mes de octubre, el 5, concretamente el día 5, será El héroe de las eras de Brandon Sanderson, tercera parte en la trilogía Mistborn, que continúa con la, no sé, la maratón de publicaciones de la trilogía Mistborn que se han marcado ediciones B para finales de año. Y seguimos así porque, o sea, hay más, o sea, vienen más. Espero poder leer el libro porque es el siguiente, el que me toca ya, y tengo ilusión de leerlo. Me hace ilusión. Más que nada porque ya me han hecho varios spoilers sobre la novela y estoy un poco en plan de... Es posible que mate a alguien, pero no vamos a decirlo muy alto, no vaya a ser que alguien se asuste y huya. En fin, tengo muchas ganas de leer la novela, espero hacerlo pronto y... no sé, darme pues eso, un baño de Mistborn, porque es lo que está consiguiendo Ediciones B, que me dé un baño de Mistborn y de Sanderson y quizá os haga otra reseña, o mini reseña, o maxi reseña, como con El aliento de los dioses. No descarto nada, ya veremos. El próximo día 6 de octubre se publica La reina de Gerling. He leído la sinopsis y he oído cosas muy buenas del libro, aunque me llama muchísimo la atención y una de las cosas que me disuade de querer leerlo pronto es la horror portada que han definitivamente elegido para esta publicación. Entre la cantidad de lecturas que tengo y que la portada me disuade bastante de ir a por ello de forma inmediata, quizá lo lea más adelante, espero poder hacerlo antes de finales de año y ya os contaré qué tal si finalmente lo hago. El 6 de octubre también sale a la venta la segunda parte de La leyenda del hechicero de Talán Mazaru, en este caso La leyenda del hechicero El guerrero, que, bueno, pues aterriza a las librerías con bastante, un poco de diferencia de tiempo con la primera parte. Muy contenta por un lado porque el final del primer libro fue totalmente shock total y no os voy a hablar más de él porque, bueno, va a ser un poco en plan spoiler. Mi consejo es que no os leáis la sinopsis del segundo libro si no habéis leído el primero. Tengo muchas expectativas con respecto a esa segunda parte porque espero que mejore muchísimo más todas esas pequeñas nociones que da a entender que, bueno, que estaba un poco verde y que aún le faltaba un poco de desarrollo en la historia. El siguiente que tengo en cuenta es Aleación de Ley, que sale a la venta el día 19 de octubre. Es la cuarta parte en la serie Mistborn y pues primero voy a intentar leer El héroe de las eras y luego ya avancemos paso a paso, que lo estoy viendo difícil. Pero tengo muchas ganas de seguir descubriendo esta saga. Me parece que están haciendo, como ya sabéis, un trabajo estupendo con las reediciones y son preciosas, o sea, veis las portadas, son preciosas. Y el día 20 de octubre salen a la venta las tres primeras partes de la saga Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Primera y segunda parte reeditadas con las portadas originales estadounidenses y tercera parte, sencillamente editada, publicada por primera vez de forma... editada por primera vez en España, que, bueno, crees es... hay un sabor agridulce entre ella y yo. Es un libro que espero leer pronto, pero no tengo ninguna prisa. Tengo un ejemplar en inglés, así que espero que me contéis qué tal en español. Leeré opiniones, pero no muchas, porque no quiero que me hagáis spoiler. Ya me contaréis qué os parece la novela, si os emociona o no os emociona que publiquen, y además por partida triple, a Crónicas Lunares, que sé que a la gente, o sea, Cinder fue un libro que le encantó a mucha gente y a mucha gente le dolió eso de que dejaran de publicarlo y es una pena, pero está muy bien y es para celebrar que vuelvan a publicarlo en España y que, bueno, a ver si sacan también, no sé, los relatos cortos, las novelas de spin-off y todo eso. Estaría bien que lo tuvieran en cuenta. El 26 de octubre sale a la venta Sombras de Identidad en la saga de Mistborn y aquellos que hayan podido leer
todo lo anterior de Mistborn, tendrá, pues, no sé, éxtasis este día, tendrá un orgasmo literario, porque por fin podrán hacerse con sombras de identidad e ir poniendo, pues, más novedades de Sanderson en su vida. Yo, mientras tanto, pues, tengo la buena intención de poder leerlo en algún momento de mi vida. Y también el 26 de octubre sale a la venta Atados a las Estrellas de Amy Kaufman y Megan Spooner, que lo publica en español La Galera, a la que prácticamente todo el mundo le está muy agradecido porque haya traído por fin a España esta publicación. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya sabéis que la portada me parece preciosa, que tengo el primero y el segundo libro y que espero leerlos pronto, aunque no tengo absolutamente ninguna prisa y no sé si lo haga pues para traeros una reseña pues con motivo de la publicación de esta novela en español. Que espero tener noticias pronto también de la segunda parte de la serie, porque bueno, ya que están publicados los tres en inglés, pues estaría bien que las sacaran con cierta agilidad. La Galera también publica Aprendiz de Bruja de James Nichols, y esta novela, aunque no estoy interesada en leerla, os lo comento porque la gente tiene mucho hype con el tema, ya me contaréis qué tal. La verdad es que a mí me parece todavía un poquito infantil. Sí, tirando demasiado infantil para mí, pero que sepáis que sale a la venta también este mes de octubre. Sé que os he hablado de pocos libros, sin embargo, creo que hay bastantes novedades este mes, bastantes, bastantes, bastantes. Lo que pasa es que quizá por la sensación de agobio que implica tener un montón de libros por leer en casa, pues no tengo grandes expectativas al respecto, así que supongo que no leeré mucho, pero lo que haga me gustaría leerlo y que me apetezca mucho leer. Y estas novelas pues me llaman muchísimo la atención. Sí que es cierto que se publican muchísimas más novelas este mes y estaré encantada de que me digáis cuál de ellas os llama a vosotros muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Que me digáis por qué abajo en los comentarios. Y así cuando pues le eche un vistazo pues pueda saber qué me estoy perdiendo. Y más adelante pues tenerlo en cuenta. Pues nada, eso es todo por este vídeo. No estoy subiendo vídeos los domingos porque no tengo tiempo de grabarlos. Espero poder hacerlo pronto y cuando lo haga os voy a hacer todos a la vez para que flipéis en colores. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya entretenido un poco. En fin, dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.